Patatas con bacalao. Ingredientes: 5 o 6 patatas medianas, 7 o 8 trozos de bacalao desalado, media cebolla, un tomate, una guinda roja fresca, una guinda roja seca, 2 hojas de laurel, una cucharada pequeña de pimentón de la Vera, 2 dientes de ajo, 4 clavos, 1 litro de agua, aceite de oliva, agua y sal y, opcional, una pastilla de caldo. Como paso previo, tenemos que trocear la bacalá y dejar reposar los trozos en una fuente con abundante agua durante al menos 24 horas. Cambiamos 2 o 3 veces el agua. Pelamos, lavamos y troceamos la patata. Bien las tronchamos o en rodajas. En una cazuela ponemos un chorro de aceite de oliva y freímos la cebolla picada con un poco de sal. Incorporamos las patatas troceadas a la cazuela. Añadimos un tomate troceado, la guinda roja fresca, la guinda seca, las 2 hojas de laurel, la cucharada de pimentón de la Vera y seguimos sofriendo. Incorporamos a continuación los trozos de bacalao desalado. Mezclamos bien todo y añadimos el agua. Dejamos cocer a fuego lento unos minutos. En un mortero machamos los 2 dientes de ajo, los clavos, una pastilla de caldo y la guinda seca. Incorporamos todo a la cazuela. Dejamos cocer a fuego lento unos 50 minutos. Comprobamos la sal y dejamos la cocción cuando estén blandas las patatas. Ya tenemos listas nuestras patatas con bacalao. Buen provecho.